En estos momentos estamos viendo la salida del intendente de Palpalá, Rubén Rivarola. En estos momentos acaba de emitir su voto. Ahora recibe su tarjeta de DNI. Y vamos a tomar algunas palabras para que nos comente, ¿no?, cuáles fueron las expectativas con las que se dirigió a votar. En estos momentos nos encontramos en la Escuela Obispo Palentini de la ciudad siderúrgica. Vamos a tomar contacto en este momento nomás para que nos comente, bueno, cuáles son sus expectativas en este día tan importante para el pueblo jujeño. Muy buenos días a todos. Bueno, contento, más allá a pesar del frío, creo que Palpalá está demostrando que es una ciudad democrática. La gente está ya saliendo a elegir su decisión para estas elecciones. Así que contento. Y lo más contento es que la gente está respetando el protocolo, las escuelas están respetando el protocolo, el Ministerio de Salud tiene gente también apostada en todas las instituciones, y eso creo que es lo más positivo de estas contiendas, ¿no? Más allá que es un derecho democrático que tiene el ciudadano, también hoy nos tenemos que cuidar, ¿no? Perfecto. Intendente, ¿dónde va a esperar los votos? ¿Dónde se van a reunir? Bueno, los votos los vamos a esperar en la Casa Peronista, como históricamente nosotros acá en Palpalá esperamos, así que va a ser en la calle América, donde recibimos los votos para intendente, así que ahí vamos a estar. Intendente, ¿usted ha recorrido otras mesas, otros sectores de la ciudad desde muy temprano? ¿Cómo ha visto? Mira, muchas de las escuelas no pude recorrer porque yo estaba recorriendo las sedes, así que, bueno, la gente muy contenta de cada una de las sedes, se ha logrado salir con todos nuestros compañeros, que están todos también trabajando. Y bueno, ahora empiezo a recorrer la sede. En un rato me voy a acompañar a uno de los candidatos, al Dani Luna, y después iré a acompañar al otro candidato y al otro candidato, como corresponde. Así que, y ahí iremos viendo las escuelas, cómo están, ¿no? ¿Cuál es el día después? ¿Mañana qué va a pasar el intendente? Y bueno, yo el día después tengo que estar en la municipalidad trabajando. Así que, y los candidatos supongo que estarán festejando, pero bueno. Creo que esto, más allá de todo, es una cuestión de la ciudadanía es la que va a elegir y se va a respetar como se hizo siempre, así que por nuestro lado estamos contentos. He hablado un poco con referentes de otros sectores políticos, también para, creo que esto es una contienda electoral, pero se puede también dialogar y conversar con otros, ¿no? Pese al frío, la gente se hizo presente, ¿no? Eso es importante. Sí, es lo que estamos notando, que hay una concurrencia masiva, que es lo que yo decía hace un rato. Así que creo que Palpalá está demostrando que realmente le interesa la vida democrática de la ciudad y realmente le interesa que las cosas cambien, ¿no? De acuerdo a la información que ustedes manejan, se estuvo respetando todo lo que es el protocolo sanitario, en la puerta de las escuelas, bueno, usted también tuvo que ser de alguna forma en analizado por el tema. Sí, bueno, creo que la cola hay que respetarla, ¿no? O sea, a ver, no porque uno sea una figura política va a tener privilegios. Y me parece bien que se haga respetar el distanciamiento de la cola y la toma de temperatura y el sanitizante cuando uno sale, ¿no? Se invita justamente a los regantes palpaleños que se acerquen con normalidad hasta la tarde, hasta que cierren. Y sí, yo creo que, a ver, todos tenemos el derecho y todos tenemos la obligación de estas elecciones y de las que vienen. A ver, muchas veces uno se va a un cumpleaños familiar, ¿cómo no va a tener una obligación de venir a emitir su sufragio, ¿no? Creo que es importante, pero como también lo digo siempre, hay que cuidarse, ¿no?